Jotitos del terror. Bueno, yo los voy a dejar con una nota que nos trajo Antonia. Es una tienda de zapatos que se llama Magi. Lo particular de esta tienda es que son hechos con piel de pescado, los zapatos, imagínense. Hoy día les voy a enseñar algo súper novedoso. Zapatos y accesorios hechos con piel de pescado. Sometimes I feel I've got to run away. Por favor, me parece tan raro usar piel de pescado para hacer zapatos y carteras. ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, en realidad esto es una innovación. Es cierto que en otros países ya se está haciendo, ¿no? En Brasil ya se está produciendo zapatos con piel de tilapia, en Argentina con piel de sábalo. Es más, no sé si ustedes han escuchado últimamente las noticias, la marca Puma ha lanzado sus zapatillas en piel de sábalo, ¿no? Que ha tenido una edición exclusiva y a un buen precio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, bueno, mi esposo trabaja en la pesca hace 10 años, entonces al ver un poquito que te quedaban ciertos residuos de la pesca, ¿no? Porque básicamente él trabajaba con el filete, ¿no? ¿Qué hacemos con la piel, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué derivados? Entonces, averiguando un poquito, ¿no? ¿Qué resistencia tendría esa piel o si todas las pieles se pueden curtir? Y descubrimos que sí, todas las pieles se pueden curtir. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry. Si ustedes eligen el magi-magi dorado, que es el que ustedes usan, que comúnmente nosotros lo conocemos acá como el perico. Bueno, ciertamente por lo que en nuestras costas contamos con esta especie, y no solo por eso, sino si lo comparamos con las pieles de lo que es el sábalo de Argentina o la tilapia de Brasil, el tamaño, ¿no?, de las pieles es mucho mayor. Entonces eso te ayuda un poquito a armar los zapatos, ¿no?, y a armar las carteras. ¿Cuáles son los beneficios de un par de zapatos hechos con piel de pescado? Los beneficios son muchos. En primer lugar, la resistencia, ¿no?, y comprobada por una empresa peruana que se dedica a esto, a probar resistencia de cueros, que es Itecal, ¿no?, en donde arroja el doble de resistencia al cuero de res. Eso por un lado. Por el otro lado, la exclusividad, ¿no? Hoy en día un zapato de cuero de res te lo encuentras en todos lados, uno de cuero de pescado no, ¿no? Y en tercer lugar, ya eso por parte de nuestra empresa, es que hacemos un máximo de una docena de zapatos. Es decir, más de 11 personas no encuentras con tu modelo, ¿no? Y las carteras sacamos solo 6. Run away, I've got to get away. Aparte, quiero aclararles que no huele a pescado este cuero, porque me imagino que mucha gente te debe preguntar que tiene algún tipo de olor a pescado, pero en verdad no se siente para nada absoluto. Es el proceso, son los químicos que se usan al curtido los que van a dar este olor característico que uno dice olor a cuero, ¿no? Bueno, chicas, hay que atreverse a probar materiales diferentes y nuevos. Y aparte que tiene un beneficio que es súper importante, que es mucho más resistente que el cuero de res. Qué raro. Hoy no lo mencionamos, pero hoy es el día de Estados Unidos, así que a todos los estadounidenses que viven en el Perú, un beso muy grande.